Hola, hola mis chicas hermosas, espero que se encuentren muy bien. Mil gracias por estar nuevamente una vez más conmigo. Esta vez les traigo un maquillaje bien facilito de hacer. Sí, para la escuela, para la universidad, para el trabajo, o si quieres hacer tu maquillaje lindo, así que sea súper rápido y verte linda, obviamente. Entonces, este es el maquillaje que hoy les tengo. La verdad es que está bien práctico, bien fácil de hacer, súper rápido. Así que espero que este tipo de video les gusten. Si no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo dándole clic a la campanita que dice suscribirse, al botoncito rojo, y dale clic también a la campanita para que cada vez que hay video nuevo, YouTube te notifique. Y ahora sí, vámonos al video. Comienzo mi maquillaje utilizando un primer para rostro Baby Skin de Maybelline. Me va a ayudar a reducir los poros instantáneamente y también me va a hacer una apariencia de piel más lisita. Entonces lo aplico principalmente en la zona T de mi rostro, que es donde tengo poros abiertos. La base que voy a utilizar es de Infalible 24 Fresh Wear, porque es una base que me va a durar mucho tiempo. De corrector estoy utilizando Instant Age Rewind en el tono Neutralizer para neutralizar mis ojeras y a la vez dar un poquito de luz a los puntos que quiero destacar. Voy difuminando con mi esponja para lograr un acabado mucho más natural. El último paso para sellar mi rostro es utilizar un poco de polvo suelto. Bien importante sellar la zona de la ojera, lo que es el corrector, para que no se hagan pliegues a lo largo del día. Para contornear mi rostro estoy utilizando Contour Perfect de Level en el tono Soleil Palette. Tomo el color más oscuro nada más para dar un poquito de forma al rostro, para que el pómulo se haga mucho más delgadito y se vea bronceadita la piel. Un poquito también por la nariz y por la frente. Un rubor no puede faltar, estoy utilizando este de MAC en el tono Peach, que es un tono bien duraznito, bien saludable, muy natural. Lo aplico por mi mejilla. No puede faltar iluminador, estoy tomando Maybelline Face Studio. Voy a tomarlo con una brochita para aplicarlo en lo alto del pómulo y vean cómo automáticamente el maquillaje destaca demasiado. También aplico un poquito en la nariz y en el labio. Bien importante es arreglar nuestra ceja. Voy a utilizar este kit de Level Effect Perfect, que es un estuche con tonos para ceja y también para sombra. El primer color que voy a tomar será el tono más clarito y voy a maquillar el principio de mi ceja haciendo pequeños trazos. Después tomo el café más oscuro y lo aplico del arco de la ceja hacia abajo. También sigo haciendo los mismos trazos. Y por último voy a tomar un poquito de esta cera, nada más para fijar esos vellitos rebeldes durante todo el día. Así es como queda nuestra ceja, pero también voy a utilizar este kit para hacerme un delineado. Es mojar mi brochita con un fijador de maquillaje. Voy a tomar el tono negro y también el café. Se va a crear como una pastita y con esto voy a hacer mi delineado comenzando desde la colita de mi ojo. Voy haciendo el trazo, haciendo el cat eye y metiendo hacia el lagrimal. La verdad es que es bien fácil hacerlo, me encanta porque se puede trabajar muy fácil y me dura todo el día, así que se los recomiendo. Y aquí abajito en la caja de información les dejo el enlace para que consigan este producto. Así es como queda mi delineado y ya nada más me falta la máscara de pestañas. Aquí es bien importante que utilices una que haga que tus pestañas luzcan hermosísimas. No crean que se me olvidó aplicar un poco de iluminador en el lagrimal. Voy a tomar el mismo que utilicé en el rostro con el dedo. Lo voy a aplicar y vean qué lindo queda. Solamente restan los labios. Voy a utilizar un labial en acabado mate. Es de NYX Velvet Matte.
en un tono nude café, el tono es Charm. Así es, chicas, hemos llegado al final de este tutorial que espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, déjenme por favor deditos arriba para seguir haciendo estos videos. Mis redes sociales se las dejo aquí abajito en la caja de información, pero también aquí en la pantalla. Los productos utilizados también estarán aquí abajito en la caja de información y las quiero muchísimo. Les mando muchísimos besos. Gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente. Bye. Thank you.